Los paisajes agrícolas productivos dependen de varios servicios ecosistémicos, principalmente el suministro de agua, proporcionado por el páramo y los bosques. Sin embargo, están bajo una grave amenaza por la deforestación, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad, causados por prácticas insostenibles de manejo de la tierra. Frente a estos desafíos, el proyecto Paisajes Andinos implementará un enfoque integrado de manejo del paisaje para fortalecer medios de vida sostenibles y la protección de los servicios de los ecosistemas en los Andes, particularmente en las estribaciones occidentales de las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. Este trabajo permitirá el fortalecimiento de la política nacional y local, la planificación intersectorial e impulsar instrumentos de gobernanza para que los paisajes productivos incorporen prácticas de manejo sostenible de la tierra y mecanismos de conservación y restauración que garanticen la prestación de servicios ecosistémicos. Asimismo, promoverá servicios de extensión, incentivos financieros y no financieros y el desarrollo de cadenas de valor relevantes en las provincias seleccionadas para el acceso a nuevos mercados, garantizando los derechos de mujeres rurales y la generación de acuerdos y alianzas estratégicas con actores locales y el sector privado. La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios implica la incorporación de enfoques y mecanismos que generen alternativas para preservar la capacidad productiva del sector agrícola, garanticen el abastecimiento de alimentos para la población y aseguren el bienestar en las zonas rurales. El manejo integrado de los paisajes andinos será un motor de innovación, de nuevas inversiones y mejores empleos para la agricultura familiar, con base a una producción más limpia, climáticamente inteligente y más resiliente.